12 de octubre conmemoramos el Encuentro de Culturas, una fecha para reconocer la diversidad étnica aún presente en nuestras tierras. Diversidad que fue plasmada por la escritora Lara Ríos en su libro Mo, obra que proyecta a nuestra sociedad una de las comunidades indígenas más numerosas de Costa Rica, los Cabécar. Bueno, la historia comenzó con mi dentista. Un día me preguntó que sobre qué estaba escribiendo y le dije que sobre los cabécares. Y me dice, ¿y eso qué es? Yo me sentí tan triste de que todo un odontólogo, ¿verdad?, no supiera que era un cabécar. Entonces, organizamos un grupo con Álvaro Borrasé, que era el que me iba a ilustrar el libro, Alice Matamoros, que había trabajado de maestra en Ujarrás y Salitre, Luis Tenorio, que me ayudó, y mi marido y yo nos fuimos y estuvimos como 4 o 5 días allá. Primero que todo, yo quería saber sobre los suquias. Y entonces apareció un suquia que me habló y yo le dije, dígame una cosa, ¿cuál es la magia que usted usa como suquia? Yo uso 3 magias. La magia blanca, que es con Dios. La magia negra, con el diablo. Y la magia roja es el espiritismo que viene de Panamá. A mí se me pararon los pelos, ¿verdad? Porque yo dije, María Auxiliadora, hablando con el diablo. Pero bueno, no, me dice, no se preocupe, yo solo uso la magia blanca. Mentira. Entonces me habló de todas las hierbas que están en la tierra, que son el laboratorio que Dios nos puso aquí. Y después de hablar de una chacarita que él tenía, que es una bolsita con las piedras mágicas, para qué servía y todo lo que me explicó, me dice, tengo que ir a llevar a mi esposa a la montaña. Digo, ¿a la montaña? ¿Y la va a dejar ahí sola? ¿Sí? Entonces, digo, ¿yo puedo conocer a su señora? Entonces me dice, sí. Entonces llegamos a una casa, a un rancho, y salió una viejita con una palangana llena de papelitos. Y entre los papelitos había dinero. Entonces leía y decía, muchas gracias, José, por curarme a mi mamá del dolor de estómago. Ponía el papelito y se echaba la plata a la bolsa. Y así, muchas gracias, José, por cuidar el resfrío de mi nieta. Bueno, claro, ¿usted cree que yo me iba a quedar sin saber qué eran los papelitos? Pues me fui, me asomé a ver qué era la cosa y ya leí todo lo que era. Entonces vi al final del rancho una muchacha como de unos 18 años haciéndose una trenza y le digo, ¿usted es la esposa de José? Sí, yo soy la esposa de José, que ellos hablan así. Y entonces le digo, ¿y a usted? ¿Es cierto que ahora la van a llevar a la montaña? Si ahora me llevan a la montaña y me dejan sola con los niños. Ajá, ¿y por qué se deja? Porque José tiene otra mujer aquí en Buenos Aires y me deja sola. ¿Y por qué se deja? Le digo otra vez. Yo no sabía que los suquias podían tener 2 y 3 mujeres. Me dice, porque si yo le digo algo a José, me convierte en culebra. Ah, María Auxiliadora, ¿cómo puede ser? A usted nadie la convierte en culebra. Sí, sí, José sí puede, es muy poderoso. Bueno, eso fue el principio de la historia. Después, ya hablando con los cabecares, que me di cuenta que las mujeres son mucho más trabajadoras que los hombres. Los hombres o están en el seguro o están en una hamaca. Y las mujeres son las que sacan la yuca, traen los plátanos, ven la casa, cuidan chiquitos, matan gallinas. Entonces, me encontré con una muchacha que quería ser suquia. En ese entonces no se podía las mujeres ser suquia, ahora sí. Y con otra que quería ser dentista. Entonces junté las dos y formé Mo.
la muchacha que quería ser Suquia tenía poderes. Porque esos poderes existen. Yo tuve una prima en Heredia que cuando lavaba ropa podía ver lo que pensaba en el agua. Se reflejaba. Y entonces a veces al marido lo pescaba, ¿verdad? Porque lavaba ropa y pensaba en el marido y, salía tal vez haciendo algo que no debiera de hacer. Y entonces ella cuando llegaba lo regañaba. Esa muchacha, esa de Cabeca, tenía ese poder de ver en el agua. Tuve que estudiar la cultura de ellos, ¿verdad? Para hacer mo, yo quería poner el papá y la mamá. Mamá en Cabeca es Mina, pero papá lo maté de un solo tiro en la primera página, de una fiebre amarilla tremenda, porque papá en Cabeca es Caga. Así es que imagínense cómo iba a poner el papá Caga en un libro de niños. Imposible. Entonces, no. La dejé huérfana, amor. Desde la primera página. También aprendí que las piedritas se llaman Sia. Las piedritas, el Suquia me explicó que hay que echar maíz de espaldas a un río o al mar. Echa maíz. Y las piedritas vienen a los dos días flotando. Uno cree que no puede ser cierto eso. Las piedritas son muy, muy livianas. Y yo tengo unas piedritas, decía, que me regalaron por ahí. Y son livianitas. Me interesó muchísimo la manera cómo se hace un Suquia. Tienen que tener un ayuno increíble. Cantan canciones. Se pone el Suquia detrás, la espalda con espalda, con el que se va a iniciar de Suquia. Tienen un ayuno que no pueden comer con sal. Pasan varios días cantando, les llegan los espíritus y de ahí comencé yo a formar la historia mía de Mo. Hay mucha cosa que es fantasía, pero casi todo es cierto lo de Mo. Aprendí mucho de ellos y de verdad me siento tan satisfecha de haber escrito sobre los cabécares. Mi legado es darles a conocer su vida, su manera de vivir, sus tradiciones, que las respetemos. Continúa con nosotros y seguinos a través de nuestras redes sociales. Y recordá que vos y yo estamos a tan solo un clic.